Bueno, vamos al siguiente diálisis. Sí, señor. Yo dije que no le iba a dar presa a este chico, pero le voy a dar un poquitito. Hacedor de monstruos. Le voy a dar un poquitito. ¿Por qué? Porque es grave lo que hizo este chico, el conocido como el chico Funky. Sí, recuerdo. Apareció en el programa Teleshow. Es un chico que está dispuesto a lo que sea por llamar la atención. Está dispuesto, el chico puede estirar su clítoris en la pantalla para tener prensa. El tipo es capaz de lamer lo que no hay que lamer y hacer lo que tenga que hacer para tener prensa. ¿Por qué le damos prensa hoy? Porque una vez más quiero destacar que los programas de televisión cada vez estamos más cochinos a la hora de meter contenidos para la opinión pública. En el programa Teleshow estuvo invitado a este chico para supuestamente pedirle pedido a Divina Escobar, porque día antes se encontró con Divina Escobar, otra de las toxicidades de los medios, que cree ser modelo de alta costura, y donde estuvo ella y estuvo la prostituta mediática Perla Alegre, quien dijo que se prostituye y la hacen fiesta en todos los canales del grupo Viersi especialmente. ¿Cuándo será que le paga Teleshow para que le haga tanta publicidad? Yo no sé qué pasó con Piraña. Piraña se quedó sin invitados, parece. O Piraña, a Piraña se le conoce lo que a él le gusta el travestismo, a él le gusta el chupacabras, a él le gustan las chupadoras. ¿Será que por eso le dicen Piraña, viejo comedor de lo ¿verdad? Que las prostitutas. A mí también me gusta de repente. ¿A quién no le gusta tener sexo, verdad? ¿A quién? ¿Entendés? O te gustan las mujeres o lo que te guste, ¿verdad? Por el tema de llevar eso a un medio de difusión masivo, ¿no más? ¿Entendés? Y a mí me gusta ver porno. ¿A vos también? A veces. Pero no vas a poder llevar eso a un canal de aire en horario de protección al menor. Te quiero hacer una pregunta. Eso no, yo no soy un santo. ¿Hace volar la pandorita? Claro, en algún momento. Esas son cosas que pasan. Pero este señor está cada vez descomponiendo más a los contenidos. Y una vez más hablo de que nadie regula los contenidos. Este chico apareció y trató de garrotearle a Divina Escobar en televisión. ¿A qué? Divina y Perla Alegre hablaban de quién era prostituta y quién no, de con quién pasa acostaron y con quiénes no. Todo dentro de la invención de que supuestamente los políticos le buscan a esta clase de sociedades. Y es mentira. Qué yo bueno. Trato con políticos. Y si van a elegir, eligen modelos de muy buen perfil, que por lo menos se bañan y que no tienen la reputación asquerosa que tiene esta gente. Así de sencillo. Mentira. Ningún político en sus sanos juicios se va a meter con gente como y ustedes. Y todos están en sus sanos juicios. Está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Él apareció al día siguiente en el programa Teleshow, dos días después, para pedir disculpas. ¿Y qué dijo al aire? Dijo que si él quiere, esa misma noche, él podía terminar con la vida de Divina Escobar. No, se puede ir preso por una eso. Una locura. El Ministerio Público, no sé si puede, tendría que proceder por oficio, ¿verdad? Claro. Tendría que proceder nomás ya porque dijo, si yo quiero, puede amanecer muerta. Y este tipo de gente estamos metiendo a los medios. Y le doy un poquito de prensa porque una vez más hablo de la responsabilidad social como medio de comunicación. Última y que se, hay que regular los contenidos de la TV. No le vas a mandar prensa. Yo creo que ya no. Me escribió el jueves, el miércoles me escribió este chico. Ah, y te dio los $2,000. No, me escribió y me pidió disculpas por las cosas que dijeron, que dijo Perla Alegre en Teleshow. De que Perla Alegre hizo esto para llamar la atención. Disculpame, churero, no sé qué historia, un montón de cosas. Y después al final, ¿por qué me escribió? Porque el miércoles ellos mismos crearon la información falsa de que murieron en un accidente de tránsito. ¡No! Ellos mismos crearon y viralizaron el contenido que estaban muertos. O sea, son capaces de todo por tener presa y son un peligro para la sociedad en sí. Para los medios masivos de comunicación. Así que basta, gente. Esta es la última vez que hablamos de la semana, acordar, por favor. No más. Última vez que hablamos de esta gente y ojalá y alguien en Paraguay, desde el Estado paraguayo, se encargue de regular los contenidos de la televisión paraguaya.